La principal localidad de la comarca es el municipio de Níjar. La plaza del ayuntamiento es el centro neurálgico de la villa. Aquí el viajero puede disfrutar de su tranquilo encanto en las terrazas de sus bares y contemplar la iglesia de Santa María de la Anunciación, construida entre los siglos XVI y XVIII. La artesanía de Níjar es una de sus señas de identidad. Tanto su cerámica como sus jarapas tienen fama desde hace décadas. En el punto de información turística que hay al lado del Ayuntamiento de Níjar pueden venir y les mostramos cómo se hace una jarapa artesana. Las jarapas son de origen árabe y lo que antiguamente se usaban los trapos viejos usados. Ahora son telas nuevas. La huella árabe en Níjar está muy presente en el barrio de la Atalaya, con estrechas y laberínticas calles de casas blancas. Ascendiendo por ella llegamos a la Atalaya de Níjar, el único elemento emergente de la antigua fortaleza árabe. Desde aquí se puede observar una gran panorámica en la que adivinamos nuestro siguiente destino, San José. De camino a San José pasamos por las localidades de la Boca de los Frailes y el Pozo de los Frailes, donde abundan los elementos tradicionales relacionados con la extracción y almacenamiento de agua, como aljibes, pozos, norias y molinos.